Próxima estación. A ver. Ah, Concha Espina. Doña Concha, ¿ya está usted aquí? Lamento haberla hecho esperar. No se preocupe. A mí siempre me gusta ir con tiempo a los sitios. ¿Y teniendo dónde sentarme? Entonces, si me permite, me sentaré a su lado. Y faltaría más. Siéntese. Gracias. Bueno, antes que nada, digamos que usted nace en Santander. El 15 de abril de 1869. Y que, aun siendo considerada escritora ilustrada y reconocida como una de las mentes más preclaras de la literatura española de la primera mitad del siglo XX... Usted iba para madre de familia y ama de casa. Algo de eso sí, porque tengo en cuenta que yo era la séptima de 10 hermanos de una familia tradicional y católica. Y que vivíamos en una capital de provincias, Santander. Uh-huh. Sí, parecía estar predestinada a eso que ha dicho usted. Pero... No hay más pero que una educación esmerada por parte de mis padres... y una predisposición natural por mi parte a leer y a escribir. Y cuando nos trasladamos a Mazcuerras, al de Uca, próxima a Santander, donde mi abuela paterna tenía una casona amplia, pues al disponer de más tiempo y de más espacio, incrementé mis escritos y lecturas. Hasta que en mayo de 1888, en el periódico El Atlántico, de Santander, publican por vez primera algunos de sus versos. Sí, qué vergüenza. Fíjese cómo sería que firmé con seudónimo. Bueno, más que seudónimo, era un acrónimo. Ana Coes. Coes de Concha y Espina. Que más adelante, pues, ya sería mi firma literaria. Concha Espina. Sí, porque usted en realidad se llama Concepción Jesusa Basilisa Rodríguez Espina y García Tagle. Demasiado rimbombante para una simple poetisa. No tan simple, porque enseguida y con su firma empiezan a pedirle artículos, poemas y alguna que otra narración corta. Y precisamente esa relación literaria con el periódico me llevó a otra relación, la que terminó en matrimonio con Ramón de la Serna y Cueto, periodista, el 12 de enero de 1893. Reciba mi felicitación por el enlace. Muy original, por cierto, ya que a Ramón le ofrecieron la corresponsalía en Valparaíso, en Chile. Y así hicimos viaje de novios y estreno de vivienda, todo en uno. Qué curioso. ¿Valparaíso? ¿No hubiera sido más normal ir a la capital, a Santiago de Chile? En aquellos tiempos, Valparaíso era la capital cultural e intelectual de toda Sudamérica. Allí estuvimos 5 años... y allí tuvimos la suerte de ver nacer a nuestros dos primeros hijos, Ramón en 1894 y Víctor en 1896. Y también empieza a colaborar con artículos, poemas y narraciones en algunos periódicos chilenos y argentinos, especialmente en el Correo Español de Buenos Aires, con notable aceptación. Gracias. Escribir aquello que en Mazcuerras, en casa de mi abuela, a mis 13 años había empezado como un entretenimiento. Se convirtió en vocación y dedicación. Y sobre todo, se fue convirtiendo en mi profesión. ¿Y llegó la hora del regreso a España? Sí, eso ya fue en 1898. Nos instalamos en Mazcuerras y allí nacieron mis otros dos hijos, José, en 1900, que fallecería prematuramente. Y la única niña, Josefina, que nació en 1903. Pero usted ya tenía el gusanillo de la escritura, ¿eh? Sí, claro, porque además el Correo Español de Buenos Aires me pidió que siguiera colaborando desde España. Y también La Libertad y La Nación me ofrecieron escribir para ellos, sin olvidar el diario montañés de Cantabria. A eso se le llama una llegada triunfal. Bueno, sí. Y debido a estas oportunidades, al trabajo de Ramón y a la educación de los chicos mayores, decidimos trasladarnos a Madrid. Y en Madrid, sobre todo con la publicación de su primera novela, La niña de Luzmeda, se produjo la explosión de su éxito. Lo que explotó fue mi matrimonio. A Ramón, mi marido, le sobrevinieron unos celos tremendos. ¿Celos de usted? Celos de mi éxito literario. Él era el profesional y yo era una advenediza. Supongo que pensaría eso, no sé. El caso es que su obsesión fue tal
que buscó un empleo en México, allí se fue y desapareció de nuestras vidas. ¿Nuestras? Sí, porque me dejó con nuestros tres hijos, sola en Madrid. Afortunadamente, no me faltó el trabajo y pude salir y sacarlos adelante. Desde luego. Los dos mayores dedicados, como usted, a la literatura y al periodismo. El mayor, Ramón, para evitar confusiones. Firmaba muchos de sus escritos como Ramón de Luzmela. Y Víctor de la Serna fue Víctor de la Serna. ¿Y la niña Josefina? Ah, iba para pianista, pero en el conservatorio conoció a Regino Sainz de la Maza, extraordinario concertista de guitarra clásica española. Se enamoraron y se casaron. Y mientras tanto, usted iba de éxito en éxito. Por dos veces, la Real Academia le concedió el premio Fastenrath en 1914 por La Esfinge Maragata y en 1924 por Tierras de Aquilón. Respecto al año 1924, voy a darle una noticia que, como se dice ahora, va a ser una auténtica exclusiva. ¡Caramba! ¡Cuente, cuente! En 1924... me nombraron hija predilecta de Santander y decidieron erigirme una estatua en un parquecillo que ya llevaba mi nombre. El monumento lo diseñó Victorio Macho y fue inaugurado por el rey Alfonso XIII y su esposa, Victoria Eugenia, en agosto de 1927. Pocas personas pueden decir que se les erigió un monumento en vida. Muy pocas, desde luego. Pero volvamos a 1924. Al decidir construir una estatua, procedieron a colocar la primera piedra y junto a ella enterraron una arqueta de estaño que contenía algunas de mis obras, monedas y periódicos de la época y dos sobres. En uno, mi autógrafo, y en el otro, cerrado, podía leerse: no se abra bajo ningún pretexto antes de un siglo. Vaya. O sea que este año, 2024, se procederá a abrir el sobre y a desvelar su contenido. Eso espero. Menudo notición. Y además poco conocido. Como tampoco es muy conocido que en 1926 fui propuesta para que se me otorgara el Premio Nobel de Literatura. Llegué a ser finalista, aunque merecidamente, por supuesto, ganando por un solo voto más que yo, se concedió el Nobel a la escritora italiana Gracia Deledda. Pero usted fue candidata al Nobel en dos ocasiones más. Sí, fui la primera mujer escritora española en serlo. Y en 1927 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. ¡Ay, magnífico reconocimiento! ¿Tal vez el mejor? No se puede decir el mejor. Mi vida está llena de cotidianos premios extraordinarios. Mis hijos lo primero. La acogida de todas las personas que han leído lo que he escrito. El detalle exquisito de que el pueblo de Mazcuerras, tan ligado a mí, propusiera y consiguiera llamarse también Luzmela. La magnífica avenida que lleva mi nombre en Madrid. La medalla al mérito en el trabajo en 1950. Incluso un avión de Iberia vuela por todo el mundo con mi nombre bajo sus alas. Y también, claro, esta estación de metro de Madrid. Es difícil decir cuál es el mejor premio. Si me permite, no quiero engarces prometedores con el mezquino polvo sediento donde el gusano vive en las flores y la veleta gira en el viento. Ninguna gracia de la ribera donde se miente lo que se jura. Es más benigna la barceñera, es más piadosa la noche oscura. Es un fragmento de su poema Lejos. Ay, lejos, cerca. La paradoja de la existencia.